Los eventos de Car Fashion son una auténtica locura. Estos eventos no son más que una exhibición de vehículos modificados. Miles de personas y cientos de autos, buses y camiones se reúnen en un solo lugar para mostrar las modificaciones y decoraciones que tienen sus vehículos. El ambiente que se vive en estas reuniones es tremendo y definitivamente que si nunca has ido a uno, te recomiendo fuertemente que vayas. Por esta razón, me fui con dos amigos a cubrir uno de estos eventos y la verdad es que nos la pasamos brutal. Acompáñanos. Apenas íbamos llegando al lugar del evento y ya se sentía una vibra brutal. En la entrada al evento, los pelados de seguridad nos recibieron con mucha energía y mucha buena vibra. Una vez adentro del evento, lo primero que vimos fue el área de los buses y camiones modificados. Así que decidimos acercarnos para hablar con las personas que trajeron sus buses y camiones al evento. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es lo que es? Todo bien, relajado. Vamos a llegar para ver. Mucho gusto, David de Canal Motors. Hey, brother, ¿cuál es tu nombre? Tomás Jiménez, ¿este es tu bus? Sí, correcto. A ver, cuéntanos, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Este evento de qué, hermano? Para los que no saben, instruyenos en este mundo. En el 2010 se ingresaron lo que son los Diablos Rojos a estos tipos de eventos. Y la verdad que son muy atractivos dentro de ellos. Incluso a veces hasta más que los carros fashion. Claro. Porque son poco lo que la gente lo ve. Y esto en Panamá, al mundo entero, esto es un atractivo para todos los turistas y para todas las personas que llegan, un Diablo Rojo. Y este es un bus que está en la ruta, o sea que este es un bus que no lo puedo tener 100% porque este bus todos los días rueda en la ruta, Chepo Corredor. O sea que es un bus que se mantiene activo con los pasajeros, 55, 60, 70 pasajeros diarios en la ruta de Chepo, Panamá. Tomás es un verdadero crack y nos contó muchas cosas que desconocíamos de la cultura de los Diablos Rojos. Todo esto por sí solo podría ser un video entero aparte, pero después de parquear un rato más en el bus con Tomás y su equipo de Serious Team, era hora de seguir nuestro camino. Al salir del bus me encontré con otro crack, su nombre es Rolando González y déjenme decirles que este señor es un artista, es un experto decorando buses. Bueno, yo empecé de niño como todo peladito teniendo carricoche, bicicleta decorada por ahí, y lo que a uno le gustaba era el arte de los Diablos Rojos y bueno, por ahí fuimos embarrando, como se dice, hasta que ya llegamos, ya tenemos 35 años en este 35 arte. 35 años, o sea que los que están en ruta también y toda esa vaina usted los decora. No todos, pero digo, aquí ya vemos varios. No, varios, claro, pero usted es claro. Un exponente en esta área. Sí, uno de los más viejitos. Este es su bus, este es el que usted decoró. Sí, este bus era mío antes, yo ya lo vendí. Lo vendió. Este es el que te estoy diciendo que es el que está representando ahora mismo aquí. O sea, usted mismo se vino con el diseño, decoró, pintó y todo. Sí. Usted es un artista, déjeme sí, decirle. Estos carros en el taller mío, tengo un taller allá en Colón, allá lo alargamos, lo achicamos, lo suspendemos. ¿Cómo se llama su taller ahí para que la gente lo Rolando sepa? De Corrección, ¿conoce? Rolando de Corrección, ya saben. El señor Rolando es verdaderamente talentoso y en lo personal es la primera vez que tengo la oportunidad de toparme con un artista que pinta los buses Diablos Rojos. Después de hablar con él un rato y que me mostrara sus trabajos, se me hace cada vez más claro que el mundo de los Diablos Rojos es extremadamente interesante. Apenas terminamos de hablar con el señor Rolando, nos dimos cuenta que el bus que nos estaba mostrando nos empezó a pitar. Así que nos acercamos para entrar y hablar con ellos también. Hey, ¿qué sopa, brother? ¿Qué es lo que es? ¿Qué sopa? Estamos aquí en Canal Motors, hermano. ¿Qué sopa? Este es el que tiene el bus bonito. Ah, sí. Rafael. ¿Qué sopa? Bueno, yo pensé que lo había decorado Rolando. ¿Qué sopa? Feliz cumpleaños hoy. Ah, feliz cumpleaños. Este es mi copiloto. Sí. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Mario. Mario, ¿y usted? Rafael Pinzón. El carfacho de nosotros es las luces, pulimento de rines, pintado por abajo, como siempre me he dedicado.
¿Tienen taller? Nosotros mismos, sí. Pulimiento, pinta por abajo, que si silicón, que si el todo lo que, el mantenimiento del bus. Dice en los comentarios en redes sociales que el bus este era de Rolando Decoration de Colón. Se lo compramos. Los comentarios dicen que el bus va a decaer, pero todo el que me conoce a mí, aparte de ver que estoy de cumpleaños, este bus no va a decaer porque el que me conoce, yo soy un hijo. Pero era claro. ¿Ah? Conmigo no va a caer. Esta vaina esta es mi rama. Esta es mi rama, el transporte. Y así, con esta energía que mostró el señor Rafael y el equipo Mr. Yeyo, es con la misma energía con la que te reciben todos los demás equipos. Otra muestra del buen ambiente que se vive en estos eventos. Pero ya era hora de despedirnos para poder disfrutar del resto del evento. Mientras caminábamos, nos encontramos con este bus que tenía dos trofeos y un bus pequeño dando vueltas, así que esto nos llamó la atención y decidimos acercarnos. Eso fue, hermano. ¿Este es tu bus o qué? Sí, es bus mío. ¿Podemos montarnos o qué? Para hacerte una pequeña tranquilidad para allá, pues. Eso, pa, primero que todo, ¿cómo te llamas? Y digo, ¿cuál es el nombre del equipo también? Bueno, mi nombre es Edwin Delgado. Este bus es un Daewoo. Le tenemos apodado Cero Mente. Yo con este bus tengo 4 años de tenerlo. Okay. 4 años. Este bus me costó a mí $12,000. Para yo tenerlo así, bueno, ahora mismo, le he invertido porque en el tiempo de la pandemia lo tuve estacionado. Ok. Para invertirlo, para tenerlo así como lo tengo, le he gastado casi $6,000. Ok. O sea, pero ¿y este tú lo tienes en ruta o es sí, nada más para vender? Ahora mismo lo tengo en ruta. Ah, entonces le sacas la inversión. Sí, también le saco la inversión poco a poco. Ahora mismo en equipo sonido, por lo bajito, casi 2,500 dólares equipo sonido. Wow. Hermano, ¿y cuánto tiempo llevas manejando bus? ¿Hace cuánto entraste en este mundo? Bueno, en este mundo tengo ahora mismo corrido 24 años. Eres un veterano. Sí, es un veterano. Nadie te echa cuento en esta vaina. No, yo manejo los 18 años bus. Pero 18. Bueno, ahora saqué esto y esto lo tenemos en familia, pues. Claro. Y queremos llevarlo a otro nivel. A otro nivel lo vamos a llevar. Hey, hablando ahora de la familia, ¿podemos ver el equipo que está detrás de todo este bus? Sí, cómo no. Vamos, vamos a conocerlo, vamos, pues. Ven. De la familia, ¿o qué? ¿Qué sopa? ¿Qué sopa, hermano? A ver, ¿qué hace cada uno? ¿Qué sopa? ¿Qué haces tú? El secretario, ¿tiene secretario y toda vaina? Chucha. A ver, ¿qué sopa? ¿Qué tú haces? El calor de todas las luces. Ah. Yo, todas las luces. Este es el más que lo tiene pretty, entonces. A ver, ¿qué haces tú? Yo soy la modelo de esa auto. Ah, la modelo, para ver. ¿Qué haces tú? Yo soy el del corrinche, mofri, yo soy el del corrinche. Criminal. ¿Y qué sopa? ¿Qué haces tú? La mitad de la mano. A mitad. Ah, tú eres de los players. Tremendo equipo que se armaron los cracks de Cero Mente. Son una familia y estoy seguro que los volveremos a ver en algún evento. Llegó un punto en el que ya habíamos recorrido toda el área de buses y camiones, así que decidimos que era hora de irnos hacia el área de los autos modificados o auto fashion, como también se les conoce. Así que arrancamos y nos fuimos caminando hacia el área de los autos. Y mira lo que nos encontramos. ¿Cuál es tu carro? Un tema antiguo maléfico.
En estos eventos las mujeres tampoco se quedan por fuera, y aquí vimos el ejemplo de Katiuska, que tiene su carro a otro nivel. No obstante, el tiempo seguía pasando y el evento estaba cerca de su final cuando nos encontramos con los muchachos de Top Family, que tienen una flota enorme de autos modificados. Mira los autos de esta gente. Bueno, nosotros tenemos un team, particularmente tiene 2 años aquí en Panamá. Estamos bastante, o sea, estamos comenzando en este mundo. Hay muchos que ya tenemos bastante experiencia, muchos años en esto, pero estamos conformando como que esa corporación, pues. Bueno, este es mi carro. Este es mi carro. Y nosotros nos citamos aquí en la ciudad de Panamá, tanto en el West como en el área este, pero nosotros nos concentramos más en la capital. ¿Cuántos carros trajeron? Ahorita somos 13. Decirle porque sabe que está rica. Ella es de esas que siempre necesitan un gatito, que me dijo mi puchita. Hombre sin dinero no goza, mujer bonita. De verdad que este auto que nos mostraron es una verdadera locura. Así que te lo dejo así sin editar ni nada para que lo veas completo. Todo lo bueno tiene su final y este evento no es la excepción. Nos la pasamos brutal y de verdad que fue tremenda experiencia. Nuevamente, los que nunca han ido a uno de estos eventos, se los recomiendo. Nos vemos en el próximo video.